El proyecto de la concejal fue recibido de la mejor manera por parte de los deliveries que, diariamente, padecen robos y persecuciones. Adriana Molina propone que los repartidores cuenten con botones de alerta conectados al centro de monitoreo municipal. El centro municipal tiene la capacidad para poder hacerlo. La experiencia que ya se lleva a cabo, que seguramente ustedes recordarán, es por un lado las mujeres víctimas de violencia de género, pero también los colectivos en la ciudad, que en un momento que había muchos delitos vinculados a los colectivos, se les puso también un botón de alerta. Así que estamos presentando ese proyecto, lo presentamos el lunes en el Consejo, ayer lo comentamos con los hombres y mujeres que trabajan como repartidores, con los cuales habíamos estado reunidos ya hace 2 semanas atrás, comentándoles otro proyecto vinculado a los operativos de control, al sistema Cóndor, que es ese sistema que permite rápidamente saber si una moto, un vehículo tiene orden de robo. Y ellos ahí nos plantearon, la verdad, una situación más que preocupante, que por día le roban entre 3, 4, 5 motos o bicicletas, que llaman al 911 y que el 911 o no hay respuesta desde el 911 o que la respuesta es muy tardía, y que ellos lo que habían comenzado a hacer es ir día 3, día 4 a buscar la moto donde suponen que pueden estar porque muchas de ellas tienen un GPS. La edil señaló que la propuesta nació a partir de las conversaciones mantenidas con los propios trabajadores, donde surgió además la posibilidad de aprovechar toda la tecnología disponible como medida de prevención. Fue conversada previamente con ellos. Cuando yo tuve esa reunión hace 2 semanas atrás y les hablé de otro proyecto, ellos me dijeron, mira, necesitamos algo urgente y algo que sea más individual, algo que podamos contar nosotros. Por supuesto que primero uno piensa en una aplicación de celular, pero lo que pasa es que también sabemos que le roban la moto, la canasta que llevan la comida y el celular. Y el botón de alerta es un dispositivo muy pequeño que pueden tenerlo acá, es decir, que puede perfectamente tenerlo, que directamente se monitorea en el centro municipal. Y si esto funciona bien, es decir, si el centro municipal está funcionando bien, hay un policía ahí que se conecta directamente con el 911, entonces no hay modo de no saber si el 911 está en camino y cuánto tiempo va a tardar. Creo que estamos en una situación de mucha preocupación con esta situación, que ellos, por el tipo de trabajo, son hoy creo que de las mayores víctimas, además cada vez con más violencia. Así que bueno, una propuesta concreta, factible, botones de alerta para los deliveries.